Vamos a disfrutar de la intervención del Centro Criptológico Nacional y aprovechamos para recordar que pueden seguir enviando esas preguntas a través de la aplicación, tanto en Android no como tampoco. en iOS se la pueden descargar y enviar esas consultas que hacemos, haremos al final de la ponencia. Álvaro es nuestro siguiente ponente, es coordinador del equipo de respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional y nos va a presentar los avances de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes que va a articular el escudo único para la administración en materia de ciberseguridad. Pues Álvaro, muchísimas gracias, gracias y todo tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues es un placer, la verdad, ver que nos podemos volver a, a juntar y a reunir para, para hablar de nuestras cosas, porque hablar a un auditorio vacío eh, o semivacío, la verdad es que es un poco, es un poco triste. ¿no? Yo me alegro un montón de que hayamos podido recuperar esta parte de la normalidad y volvamos a, a juntarnos todos y a poder, y a poder hablar de, de todos estos asuntos de ciberseguridad, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos. Bueno, yo os voy a presentar hoy lo que tenemos por ahora de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes. Vale. Os voy a enseñar un poco en qué estado está, os voy a explicar qué es, para aquellos que no se hayáis leído el Real Decreto, y os voy a enseñar el, el embrión que tenemos ahora mismo funcionando. El mandato, la arquitectura a alto nivel y qué planificación tenemos. En primer lugar, el mandato. Eh, en el Real Decreto 43-2021, por el que se, transpone, o se, perdón, se, se desarrolla la ley que hace la transposición de la Directiva NIS, en el artículo 1 se da el mandato, o sea, no es algo que hagamos porque nos apetece o porque nos pidan por favor o porque nos hayamos aburrido y hemos decidido que lo tenemos que hacer. Es algo que se nos... tenemos el mandato legal para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, se nos encarga a nosotros, en colaboración con el Incibe CERT y con el ESBECERT del Mando Conjunto del Ciberespacio. Es decir, tenemos una orden clara por parte del Gobierno de articular este sistema que permita... Como pone el artículo 2, el intercambio de información sobre incidentes entre los distintos actores. Eh, por un lado, tenemos a los operadores de servicios esenciales, proveedores de servicios digitales. Por otro lado, las autoridades competentes, que son quienes tienen que tener una foto clara de qué está pasando en su sector. Esta plataforma les va a ayudar sobre todo a ellos. Les va a ayudar a saber qué está pasando, porque eh, los distintos eh, cuerpos legales que tenemos obligan... A notificar incidentes por distintos motivos y hay varias autoridades competentes involucradas. Entonces, bueno, el Real Decreto se definen también cuáles son esas autoridades competentes y se indica que también tiene que servir de intercambio de información para los TSI de referencia. Bueno, pues eh, de eso va toda esta historia, ¿vale? Es fundamental este artículo 2 porque es eh, sobre lo que se construye todo lo demás. En el artículo 3, Da una serie de características generales como la disponibilidad, autenticidad, eh, integridad y confidencialidad de la información y mete una coletilla que es el cumplimiento de notificaciones sectoriales. Eso nosotros en Lucía lo implementamos hace años. Hace un, cuando empezamos a trabajar con Lucía, como herramienta de, de notificación y gestión de incidentes, incluimos una serie de checks que permitían a un. A una organización que quisiera notificar un incidente, notificarnos a nosotros y, además, notificar a la autoridad a la que estuviera legalmente obligado a notificar. Por ejemplo, en casos de eh, que se hayan visto vulnerados datos de carácter personal, podía notificarnos a nosotros y, marcando un cheque, esa notificación eh, llega también a la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, este artículo, por suerte, ya lo tenemos cubierto con Lucía. ¿no? Entonces, tiene sentido pensar que Lucía, con alguna adaptación que hemos hecho, vaya a estar muy involucrada en, en la plataforma. El artículo 4 redunda un poco en todo lo anterior, dice por qué tienen que acceder las autoridades competentes. Tienen que acceder para saber qué está pasando en sus sectores, en esos ámbitos de competencia que tienen, tienen que poder de una manera simple ver lo que está ocurriendo, ver qué incidentes hay y hacer ese seguimiento de incidentes. Y el artículo 5 ya entra un poco en las capacidades, La gestión de ciberincidentes, que todo esto ya lo hemos visto, eh, hay que hacer también intercambio de información de ciberamenazas. Esto está más orientado a la relación entre los operadores de servicios esenciales y los CSI de referencia. Análisis de muestras, registro y notificación de vulnerabilidades, lo que tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Comunicaciones seguras, etc. De todo esto, eh, esto es el papel, y el papel lo aguanta todo, ¿no? En el papel se pueden poner muchas cosas, pero bueno, eh, si al papel no lo acompañamos luego de fondos, lo hemos visto con el SOC del AGE. Puede haber un mandato claro, puede haber un, una orden por parte del gobierno, pero al final hay que acompañarlo de fondos. Si no hay fondos, es papel mojado, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que estamos teniendo con esto es la falta de fondos. Hemos, hemos tenido que, bueno, pues adaptarnos con lo que teníamos y hemos ido haciendo, haciendo lo, que, lo que hemos podido, ¿de acuerdo? La arquitectura que tenemos pensada a alto nivel es esta, para ir cumpliendo cada una de las funcionalidades que pide el, el artículo 5. Como ya os he dicho al principio, tenemos Lucía para la gestión de ciberincidentes. Para el intercambio de información sobre ciberamenazas eh, es claro que vamos a utilizar Reyes como, como base de todo ello, ya que es nuestra herramienta en la que llevamos trabajando muchísimos años, que estamos trabajando constantemente para mejorarla, para poder hacer un, un intercambio de, de información de ciberamenazas de mayor calidad. Para la capacidad de análisis de muestras que pide, también hemos trabajado últimamente en varias soluciones, tenemos ADA ahora mismo y luego ya pues la notificación de vulnerabilidades, tenemos ana para llevar un seguimiento, el gestor de reglas para poder detectar esos intentos de explotación, capacidad de comunicaciones seguras bueno, eh, casi todos tenemos ya nuestros propios mecanismos de comunicación entre nosotros, los distintos actores, pero dado que hay un mandato legal, implementaremos en la plataforma algún mecanismo para que podamos intercambiar información en tiempo real, pues eh, de cara, a igual, no de forma tan formal como puede ser un ticket con un número de seguimiento, sino puede que sean simplemente cosas para agilizar la resolución y el seguimiento de incidentes. Sobre el intercambio masivo de datos, nosotros lo estamos pensando en Loreto, en hacer un Loreto dedicado para, para todo esto. Y la generación de estadísticas e informes agregados, para esto nos va a venir muy bien Iris. Iris, como sabéis, es nuestra, nuestra plataforma, la ha comentado antes Dani y Carlos lo, lo presentará en más detalle, es nuestra plataforma en la que nos da una visión a alto nivel de lo que está ocurriendo. Esto va a permitir también, con las, una serie de gráficas que, que genera Iris, va a permitir a las autoridades competentes ver esa visión de, de alto nivel. ¿Qué hemos hecho por ahora? Pues lo que hemos hecho durante este año ha sido... En primer lugar, dar las funcionalidades que exigía para las autoridades competentes, es decir, tienen que saber qué está pasando. Pues cogemos toda la información de Lucía y la ponemos a su disposición. Esto ahora mismo, eh, el ejemplo que yo, yo os voy a enseñar es un el usuario tiene visibilidad de todos los sectores, pero esto obviamente va a ir por sector. Hemos pedido a las autoridades competentes que designen un POC, ya nos hemos puesto en contacto con ellos y cuando tengamos ya lista la segunda parte que os voy a comentar ahora, iremos dándoles de alta para que puedan ir viendo esa información, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho ha sido que todas nuestras instancias de Lucía eh, y también hemos hablado con los otros CSIR de referencia para que eh, INCIBE nos mande información de su sistema de gestión de incidentes y el, el mando conjunto del ciberespacio nos mande la información relativa a los que registran ellos en su instancia de Lucía, poder integrarla y presentarse a las autoridades competentes. Y también... Hemos trabajado en la gestión de, de usuarios por parte de Iris. Iris hasta hace poco era una visión de conjunto en la que no había perfiles por sectores. Tú podías filtrar qué querías ver, pero no teníamos esa opción todavía integrada. Ahora mismo ya hemos dado la funcionalidad de crear usuarios con un sector asignado y eso es lo que nos permite ahora mismo, que cada autoridad competente vea lo que ocurre en su, en su ámbito de, de competencia. Para ello, para hacer todo esto... Sabéis que nuestro ecosistema de aplicaciones para los que sois usuarios tenéis normalmente un usuario en cada aplicación esto dado el, el número ya de soluciones que tenemos y los requisitos que nos va a poner esta plataforma y la evolución que le queremos dar a iris era ya inmanejable ya no podemos seguir así y entonces una gran parte de, del proyecto que no va a ser es decir no, no, es, no es lo que se va a ver al final pero es una parte muy importante que va a estar debajo es el gestor de identidades de acuerdo hemos montado un nuevo gestor de identidades de tal manera que podamos tener un single sign-on, para todo nuestro ecosistema de, de soluciones. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues, de momento, las autoridades competentes a las que empecemos a dar de alta tendrán ya un único usuario, tanto para Iris como para la plataforma. Y, además, ahí vamos a poder jugar ya con los roles. El, el gestor de identidades nos permite, mediante unas propiedades extendidas, nos va a permitir asignar, eh, según vaya evolucionando todo esto, porque hoy los sectores son los que están definidos, pero igual con la transposición de la nueva directiva NIS, Aparecen otros 13, imaginaos, ¿eh? estoy haciendo un, simplemente un... Me lo estoy inventando, vamos, pueden ser los que sean. Entonces, para poder jugar con esos roles y esos permisos, nos, esta solución era indispensable, ¿de acuerdo? A largo plazo, lo que vamos a hacer con ello es unificar todas las bases de usuarios de nuestras aplicaciones en este gestor, de tal manera que, en base al rol que tenga cada uno de los usuarios que vemos de alta, accederá a lo que sea. No va a ser lo mismo una autoridad competente que tiene unas una visibilidad limitada que por ejemplo un usuario del equipo de seguridad de un ministerio que tendrá que tener acceso a todo lo que tenga ahora como el sat reyes eh, lucía todo eso vale el single sign-on muy resumido al final el usuario eh, accede a la aplicación esta le redirige al portal del single sign-on el usuario se valida ahí con su usuario y su contraseña y es el gestor de identidades el que ya le entrega el token y ya con ese token que tiene esas propiedades extendidas como el rol y qué permisos tiene lo presenta la aplicación y, en base a eso, ya la aplicación le da la visibilidad que tiene que tener. ¿Qué planificación tenemos para este año? Pues integrar al resto de actores. Queremos integrar a los CSIR de referencia, es otra de las cosas fundamentales que nos ordena el Real Decreto, y también vamos a dar visibilidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Trabajamos normalmente con ellos dependiendo del tipo de incidente. En muchos casos, el, el, el organismo que es víctima de determinado tipo de incidentes pone una denuncia. Pues la forma más fácil que tenemos para compartir información con ellos es darle visibilidad a eso. Les vamos a trabajar para que ellos también puedan acceder y ver el estado de los incidentes. ¿Qué más queremos hacer? Pues todas esas otras capacidades que nos exigía el artículo 5, desarrollarlas. Y son esos servicios adicionales, que, como os he dicho al principio, están limitados por el presupuesto del que dispongamos, que en este momento es, Javier, corrígeme si me equivoco, es poco tirando a nada. Entonces, bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a montar una nueva, podemos decir, un, no una réplica, sino un nuevo Reyes, porque hay determinados aspectos legales eh, por los cuales nuestro, nuestra base de datos actual de Reyes no podemos ofrecerla abiertamente a determinados usuarios que accederán a la plataforma. ¿De acuerdo? Nosotros. Eh, el acuerdo que tenemos firmado con las empresas proveedoras con las que tenemos contratos, nos deja compartir esa información con nuestra comunidad de usuarios. Es decir, con todos los eh, organismos de administración pública. El tema es que si esta plataforma al final también vamos a intentar canalizarlo eh, con la red nacional de SOX, va a haber gente que accede aquí que no tiene que acceder a esa información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, la idea que tenemos es montar un nuevo Reyes donde volquemos información totalmente accesible para todos los usuarios que en un futuro entendemos van a acceder aquí. ¿vale? Generación de informes. Así como hoy en día Iris nos permite generar una serie de gráficas y tener una idea aproximada de lo que está ocurriendo, trabajaremos también en una solución que permita a una autoridad competente, igual sin necesidad de tener que hacer eso, generarse un informe con pues, un cuadro de mando de, de todo lo que está ocurriendo en su sector. Intercambio de masivo de datos, lo que os he dicho. Tendremos que montar un nuevo Loreto o una solución similar a la que tiene Rediris de File Sender para poder compartir información ya que como los que trabajáis con nosotros lo sabéis, al final el pedir un volcado de memoria, el pedir una cantidad de logs, el pedir determinada información, hace que sea necesario, o sea, el correo electrónico obviamente no vale para nada, y hace que sea necesario tener un repositorio común donde podamos poner esa información. Bueno, eh, esto requiere, por supuesto, como os podéis imaginar, infraestructura, almacenamiento, y todo ello lo tendremos que hacer también a lo largo del, del año que viene. Y otra de las capacidades que solicita o que nos dice el Real Decreto que tiene que tener la plataforma es la gestión de vulnerabilidades. Esto nosotros lo solemos hacer de dos formas. La primera mediante ANA, que como ya sabéis es lo que permite a un organismo saber un poco en qué estado pues, puede cargar informes de auditorías y puede hacer ahí un seguimiento de sus vulnerabilidades. La idea es que las autoridades competentes tengan esa visibilidad, es decir, de los informes eh, contenidos en ANA de los distintos organismos, tengan visibilidad también los, las autoridades competentes. Nosotros por nuestra parte hay otra herramienta que es con la que la que desplegamos las rondas de, las ondas de perdón, las reglas de detección en, el, en las ondas del SAT eso no estará accesible a la plataforma pero va a estar muy, muy ligado a, a todo lo que haya en, en Ana ¿vale? y bueno esto por ahora es todo lo que es la parte más así teórica voy a enseñarosla lo que tenemos por ahora espero que no ocurra el temido efecto demo de tener que a ver perdona un momentito a ver si puedo mandar esto para acá. No, no se ve, ¿no? A ver, perdonad un momento. No sé si tengo que arrastrarlo. A ver. A ver. Esto la verdad es que no lo he probado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y con esto le damos aquí. Vale. Bueno, pues esto es Iris, para los que no lo conozcáis, como os he dicho, nos da una visión eh, a muy alto nivel. Carlos os va a enseñar todo esto mañana, os va a enseñar las tripas, os va a enseñar todo el detalle. Y aquí lo interesante es que yo, por ejemplo, ahora me he con un, un usuario del sector hídrico. Podemos ver aquí el sector marcado. Si fuera un, una autoridad, por ejemplo, nosotros, nuestro usuario del CCN, tendría visión de todos los sectores definidos. Podemos eh, ver por el tipo de organización. Aquí tenemos integrado todas nuestras herramientas. ¿Veis? Están saltando aquí alertas en tiempo real. Podemos ver toda la información relativa a incidentes, la evolución. Podemos ver también que esto es interesante... Las alertas que están saltando en tiempo real. ¿Vale? Y aquí podemos ver todas las alertas que tenemos. Y respecto a la plataforma en sí. Bueno, pues la plataforma es esto que tenemos aquí. Esto sería la, la web eh, inicial. Y como os decía, los distintos módulos lo que nos exigen es que podamos dar acceso a en primer lugar que es una plataforma para notificar. Bueno, pues para notificar la aproximación que hemos tomado. Es que cuando un organismo, una empresa, alguien quiera notificar a su CISIR de referencia y no tenga claro qué camino tiene que seguir, que pueda venir aquí y con un menú desplegable seleccionar cuál de ellos eh, es su CISIR de referencia, en nuestro caso el sector público, pues lo tenéis aquí. Nosotros indicamos nuestras, nuestras vías de notificación. En nuestro caso ya lo sabéis, Lucía, correo electrónico de incidentes, con la clave PGP. Yo ya he iniciado sesión y en este caso. Eh, una autoridad competente lo que podría hacer para ver el, el estado de los incidentes que tiene asignados en su ámbito de competencia sería este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo puedo filtrar por aquí y si digo que quiero, por ejemplo, un incidente de disponibilidad, me filtraría automáticamente por todos los que están asignados a esa categoría dentro de la taxonomía definida en la guía de notificación de incidentes. Clicando en el propio incidente podría ver un poco más el detalle, los metadatos que se han sincronizado. En este caso, os lo digo, son datos de ejemplo. Eh, los incidentes, muchos de ellos, son antiguos, de acuerdo. Hemos ido cargando datos de prueba y, bueno, pues en este, en este caso podría ver que está resuelto, la peligrosidad que se le ha asignado, el tipo, que es una denegación de servicio distribuida, y eh, bueno, un poco la resolución. Todo, es decir, los que ahí trabajado con Lucía ya sabéis un poco la información que se sincroniza, ¿no? Aquí podemos ver también la parte de legislación que ya os comentaba. En el momento en el que el usuario marque aquí un sí, esa información va a llegar automáticamente una notificación a la autoridad eh, legal a la que tenga que notificar. A eh, la Agencia Española de Protección de Datos, al CNPIC y también puede indicar eh, la categoría del NS que, de los sistemas afectados. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que, lo que verían las, las autoridades competentes por ahora. Hemos visto también la parte... De todas esas dudas, porque dado que tenemos aquí una parte legal bastante grande, pues todas las definiciones que están en los distintos reales decretos que hacen transposición de la normativa europea, tenemos aquí los servicios esenciales, eh, todo el tema de pues, dudas de, de notificaciones, quiénes son los tesis de referencia, todo eso lo hemos intentado reflejar aquí, de tal manera que cuando alguien quiera notificar un incidente y entra a esta plataforma, tenga claro lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y si ya tuviera eh, unas dudas terribles que esta, estas preguntas no le resolvieran, ponemos unos enlaces a la legislación en bruto, ¿vale? Para que se lea el BOE y, bueno, y disfrute con ello todo lo, que, todo lo que quiera. Y bueno, como os decía, la idea de todo esto es que la plataforma sea un poco el, el punto de encuentro, ¿no? El punto de encuentro para distintos actores. Y unos actores muy importantes que creemos que son imprescindibles para la ciberseguridad de las administraciones públicas, en este caso son los SOC, todos esos SOC que se van a crear ahora, que se están creando ahora, y que desde el CCN, como, como también ya os contará Carlos y su equipo, queremos articular a través de la red nacional de SOC. ¿de acuerdo? Aquí hemos incluido un apartado de la red nacional de SOC para explicar un poco qué se persigue con esta creación de, de la red nacional de SOC y un enlace a la, a la web de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, ya os hablaré en mucho más detalle qué se, qué se va a poder hacer a través de esta plataforma, qué información se va a poner en común, qué objetivo se permite, pero bueno, quedaros un poco con la idea de que la plataforma nacional va a ser un poco el punto de agregación de todos los actores implicados en la ciberseguridad para que, entre todos, pues, eh, podamos eh, seguir trabajando como hasta ahora e incluso un poquito mejor. Eh, pues nada más, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. ¿Eh? Muchísimas gracias, Álvaro. Pues te ha salido fenomenal la demo, no has tenido ningún efecto demo en este caso. Y muchas gracias por contárnoslo y además por enseñarlo de una manera tan visual. Es fantástico ver por dentro la, la plataforma. Nos contaba, esta notificación de incidentes, el proceso se facilita mucho, ¿no? En este caso, Álvaro. Eh... Sí, porque lo que nos ocurre muchas veces, eh, tanto a nosotros como, como a los otros CC de referencia, es que muchas veces nos llegan notificaciones que igual no deberían llegarnos. Uh -huh. La gente, en algunos casos, los que ya nos conocen y tienen... Experiencia así, pero aquellos que sufren un incidente grave o que les afecta por primera vez, sí que es cierto que a veces tienen dudas. Entonces, lo que queremos es que esto sea un, una plataforma donde puedan solucionar esas dudas y encuentren el canal adecuado para, para notificar a quien, a quien deba notificar. Mm. Nos hablabas de algunos actores eh, concretos, por ejemplo, los SOC, pero ¿el resto de entidades, de empresas, pueden hacer uso también de esta plataforma? De momento, eh, vamos a cumplir con el, con el mandato que tenemos, que es para autoridades competentes, tesis de referencia, pero la idea, por supuesto, es a través de la red nacional de eso ampliarlo a, a, a todas las eh, aquellas al final la comunidad de ciberseguridad tiene que ser una colaboración público privada uh -huh y no podemos dejar al margen a la mitad de, de los jugadores. Entonces, la idea es que todo esto en el futuro, eh, aparte de dar cumplimiento a, a lo que nos piden legalmente, ampliar las funcionalidades y que sea un lugar donde podamos, eh, ser el lugar común del ciberespacio español. Nos has hablado también de esos retos, ¿no? Eh, de futuro, esos planes de futuro, integrar al resto de actores, eh, dar visibilidad también a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, compartir información con ellos, es algo que nos estabas diciendo ahora también, ¿no? Que es fundamental. ¿Cuál dirías que es el principal reto de esas acciones futuras que tenéis por delante? Pues, en primer lugar, eh, a ver, dar acceso a los usuarios no es un reto tan grande. Eh, el, primer, el, el reto fundamental que tenemos es toda la información de ciberamenazas que tenemos, compartirla de forma adecuada. Como ya he dicho antes, no todos los usuarios tienen la misma visibilidad y entonces tenemos que filtrar muy bien eh, para no entrar en, en problemas de competencias. Entonces, no es lo mismo que hacer una empresa privada. Que no es parte de nuestra comunidad, a que acceda a un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Entonces tenemos que gestionarlo bastante bien y ahí nos va a ayudar mucho la parte del gestor de identidades. ¿Sí?